life that got in, oh so dark, oh so dark. A life that falls apart, falls apart. My heart been torn apart. I've been torn apart. I'm a fucking loner and I stayed away for life. I'll probably never change, even though I like to. Even though I like to, I'll probably never change for nothing, my dear. All my insecurities are in me. Probably never change for nothing, my dear. All my insecurities are in me. But I've been working out so hard to find some meaning in this life. To find some meaning in this life. In a life that got it all so dark, goes so dark. A life that falls apart, falls apart. My heart been torn apart, torn apart. I've been bleeding on the inside, that I'm torn apart. Y hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Elton Seven, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. En este video les traigo unas opciones para dar todo rojo, unos ajustes, como ustedes le quieran decir, ajustes, opciones, una configuración, lo que ustedes quieran decir en el teléfono, un ajuste del teléfono que nos va a estar ayudando para aumentar la sensibilidad, para pegar todos los tiros a la cabeza, para dar todo rojo, para levantar mira súper fácil en cualquier dispositivo, ya sea tengas un dispositivo gama baja, gama media, gama alta, sea un dispositivo de marca Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, Alcatel, Motorola, Hyundai, ZTE, Motorola, X3, cualquier dispositivo ustedes tengan, sea tablet, sea teléfono, sea celular, que cualquier dispositivo, como les estoy diciendo, que bueno, lo va a estar ayudando demasiado gente. Y otra cosa que también les quería decir es que estos solo son opciones de celular. Y bueno, gente, nos va a estar ayudando demasiado. También nos va a ayudar en todos los modos, una configuración, opciones completas, que nos va a estar ayudando en qué, en clasificatoria, duelo de escuadra, PvP, lobo solitario, salas, en todo lo que vayamos a jugar nos va a estar ayudando estas opciones, así que quédese hasta el final del video para que entiendan todo y todo les funcione al 100%. Y si son nuevos en el canal, suscríbanse. Si todavía no estás suscrito a mi canal, suscríbete para que me estés ayudando demasiado y no sabes lo que me apoyas y me ayudas demasiado suscribiéndote y dejando tu like. Coménteme ahí en la cajita de comentarios qué dispositivo tienen, qué marca de celular tienen, para estar subiendo videos personalizados, ya que todos los días estoy subiendo videos de personas que me dicen: Gerson, tengo un J1, tengo un A10, tengo un A21, tengo cualquier dispositivo que ustedes tengan, X, yo estoy subiendo así opciones, actualizando opciones y todo eso. Así que bueno, gente, como ya saben, ahí un buen comentario. También es que vayan a seguirme en mi Instagram, que les dejo el link en la descripción, mi página de Facebook, mi TikTok. Recuerden que TikTok estoy haciendo videos todos los días para que me estén apoyando también por allá. Que bueno, gente, súper bueno que vayan allá a mi TikTok y a mi Instagram. También las personas que quieren jugar conmigo, un PvP, cualquier cosa que ustedes quieran hacer conmigo, vayan a escribirme en mi Instagram. También las personas que recuerden que tengo un clan, pueden entrar a mi clan, me pueden escribir en los comentarios o en mi Instagram, como ustedes quieran. Y yo les voy a estar pasando todo para que estén entrando al clan. Así que ya saben, lo estaré dejando con el video. Ya saben que es hasta el final del video. Dejen su like, suscríbanse. Si todavía no lo has hecho, comparten el video para que muchas personas más estén viendo este video. Y los dejo con la configuración o con las opciones. Y bueno, gente, estando aquí en ajuste, vamos a estar pasando con las opciones. Recuerden que esto funciona para todos los dispositivos. Y bueno, vamos a estar activando las opciones. Algo primero, antes les voy a decir algo antes que todo. Es que bueno, muchas personas, lo que me ha estado pasando, gente, lo que me ha estado pasando, que muchas personas me están diciendo que como que las configuraciones no se le activan, como que las configuraciones como si no fueran puestos, es porque algo que les voy a explicar aquí para que las personas que no saben, cada vez que nosotros pongamos una configuración, unas opciones, lo que pongamos es que reinicien el celular. Al reiniciar el celular es como para ya para que se le active la configuración, porque si no activa, solo pone la configuración y se van a jugar, no se les va a activar, gente. Es como si no fueran puestos, no tuvieran configuración o tuvieran la anterior. Así que van a hacer esto, reinician el celular y así pueden entrar a jugar y van a notar la diferencia. Eso es lo que y siempre lo he explicado, pero como hay personas que solo ven el video, las opciones y ya, y se va. Por eso que a veces no le funciona. Entonces, bueno, ¿qué vamos a estar haciendo nosotros? Nosotros nos vamos a acercar al teléfono, no vamos a ir a dónde, nos vamos a información de software, nos vamos a número de compilación, le damos hasta que ya no diga que somos desarrolladores. Aquí no vamos a ir a opciones de desarrollador. Aquí en opciones de desarrollador, ¿qué vamos a estar haciendo? Bueno, las personas, estas opciones las traen todos los dispositivos. No hay un dispositivo que creo que no traiga estas opciones. Y bueno, y si no las traen, voy a estar dejando también otras opciones que
que también las, como les explico, hace la misma función. Y bueno, los que tengan todas las opciones, mejor ponen todas las opciones. Aquí tamaño del buffer logger lo ponemos en 4M. Esto nos ayuda a mejorar el rendimiento y nos aumenta la sensibilidad. La persona que tiene lag, el juego les anda mal, le dan tirones. Bueno, esto lo va a estar ayudando a solucionar ese problema y le aumenta la sensibilidad para ver todo rojo. Bueno, vamos a bajar registro del sistema. Aquí el registro del sistema, tamaño de buffer de cada CPU, de cada CPU, vamos a estar poniéndolo en 16.000, 16.000 kilobytes. Y nos vamos a ir a categoría y vamos a estar activando estas opciones: AM, Activate Manager, Breeder Driver, Cámara, esta de Dalvin. Bueno, yo ustedes la están activando, no se la voy a mostrar porque es muy difícil decir los nombres, pero bueno, yo ustedes la van anotando, activan esta, 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 van a estar activando todas estas opciones. Todas estas opciones las van a activar, como pueden ver, después que las activen. Bueno, después que ya las activen, ya como vieron, después que las activen y todo eso, bueno, nos vamos a ir a dónde, nos vamos a ir a retroceder, bueno, no, nos vamos a ir aquí, vamos a bajar, bajamos hasta el final, nivel del registro lo ponemos en OK, máximo de solicitudes por sesión lo colocamos en 10 y conjunto, máximo de conjunto de datos visibles 0, 10 y esto lo tenemos en OK. Aquí, bueno, después que vayamos a eso, nos vamos a ir a pantalla. Aquí en pantalla, tamaño de estudio de fuente lo tenemos al mínimo, lo más poco que pueda haber. Zoom de pantalla lo tenemos a. Si ustedes no usan DPI, lo van a poner aquí. Si ustedes no usan DPI, si ustedes no usan DPI, si usan, lo dejan aquí. Si ustedes usan DPI, como les digo, lo van a usar aquí. Si no usan, lo dejan aquí. Así que, bueno, lo van a dejar aquí. Así que, bueno, ya ustedes ya entendieron, las personas que no usan DPI lo dejan al mínimo y los que usan lo ponen ahí en uno. Ya, bueno, y si quieren las personas que usan DPI lo quieren dejar ahí, bueno, déjenlo ahí, no pasa nada. Bueno, también nos vamos a ir nos iremos a, para ver, falta una opción que sería la de irnos a mejorar de la visibilidad, eliminar animaciones, esta acción la vamos a activar y puntero del mouse la vamos a activar. Aquí como pueden ver, activamos esta opción. Y nos iremos a, bueno, ya de aquí, ya estas serían las opciones de este video. Espero que les haya gustado. Una cosa que les quería decir es que, bueno, si por tal caso su dispositivo no tiene opción de desarrollador, no se preocupen. Estas tres opciones también van a estar haciendo esa función y que, bueno, también es que si ustedes tienen todas las opciones, activen todas las opciones, lo va a estar ayudando. Recuerden, reinicien el celular, reiniciar el celular, un reinicio normal, apagar y prender el teléfono y ya eso sería todo para que se les guarde la configuración. Así que bueno, gente, esto sería todo por el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal y dejen su like para estar haciendo unos más videos así y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. I don't wanna die, I just wanna feel alive. Maybe in my next life, get a chance to feel alive. But people say, you only get one chance. So I gotta work hard, to try and find a light. Yeah, find a light in a life that got in. Oh, so dark, oh, so dark, a life that falls.